En una ocasión, Albert Einstein le hicieron la siguiente pregunta: Profesor Einstein, ¿qué haría usted si le dijeran que el mundo va a ser destruido en 60 segundos? Contestación de Einstein: Pasaría los primeros 59 segundos haciéndome una pregunta y el último contestándola. Sorprendente, ¿no? ¿Qué pensaría ese periodista diciendo, pero bueno, póngase usted en marcha, haga algo? Pero usted, solo pensando, nos hemos olvidado de que una de las inteligencias más potentes del ser humano, vamos, la más potente se llama inteligencia especulativa. No parece que produzca nada, pero permite entenderlo todo. Y eso exige reflexión, paciencia, tranquilidad. Nos hemos convertido en el homo faber, el hombre, el ser humano que hace. ¿A dónde vas, Mario? No lo sé. No tengo tiempo para pararme a pensarlo. Ya ha hecho una cosa, bueno, pero tengo que hacer otra. Párate, no, tres, cuatro, cinco. Hay que dejarse envolver por la pregunta. Que la pregunta nos toque en nuestro núcleo. Es la base del coaching cuando es potente. Preguntas que nos toquen el núcleo, que nos obligue a meternos dentro, a reflexionar y decir qué significa esto en mi vida. Las preguntas tienen la capacidad de abrir nuevos espacios en la vida empiezan a aparecer caminos que no sabíamos que existían. Vamos a hablar de un concepto sumamente potente en el ser humano que se llama la visión de lo posible. No la visión de lo razonable, sino la visión de lo posible. Y para acceder a la visión de lo posible hay que hacerse preguntas que no nos hayamos hecho nunca antes. Y yo os traigo algunas de esas preguntitas. ¿Quién es responsable de nuestra felicidad y de nuestro futuro? ¿Qué pasaría si el futuro fuera una elección? ¿Un aburrimiento? ¿Un aburrimiento? ¿Fantástica contestación? Vamos a encontrarnos con una cosa que no es sencilla de ver para un ser humano, que es que le pongan un espejo delante. En una ocasión Emerson dijo: La verdadera misión de un amigo es ponerte delante un espejo en el que puedas ver toda la nobleza que hay en tu interior. Ahora, este espejo tiene dos partes y lo primero que vamos a ver no sé si va a ser agradable de ver. Considero que es profundamente necesario. Porque si pensamos que somos responsables de nuestra felicidad y de nuestro futuro, y aquí prácticamente el 100% ha levantado la mano, es que nos estamos autoengañando en nuestra vida. El autoengaño es cuando uno se cuenta a sí mismo, a sí misma, una mentira y se la cree. Y se la cree tanto que ya no le parece una mentira. Todo el mundo ve que es una mentira, menos la persona que se ha contado la propia mentira, para la cual la mentira... Es verdad. ¿Vivimos de acuerdo a lo que pensamos y a lo que decimos? Porque si yo creo que soy responsable de mi felicidad y responsable de mi futuro, no tiene sentido que siga echándole la culpa a mi jefe. Puedo decir que no están haciendo lo que tendrían que hacer para facilitarme el camino, por supuesto que no están tomando responsabilidad en algo donde tienen una obligación moral, por supuesto. Pero no puedo hacerles responsables de mi felicidad, porque acabáis todos de decir, prácticamente todos y todas, que depende de vosotros y de vosotras. Luego quiere decir que el ser humano vive profundamente en la inautenticidad, se está autoengañando. Y más vale que despertemos porque es urgente despertar. La vida nos está pegando cada bofetada. Que o despertamos o la siguiente bofetada va a ser un puñetazo. Por eso el primer espejo es el del despertar. ¿Libertad? ¿Puedo yo luchar por mi libertad? Yo soy alguien libre. Cuando no estoy viviendo de acuerdo a lo que pienso, cuando pienso que la responsabilidad sobre mi futuro y mi felicidad es mía y no vivo de acuerdo a eso, ¿cómo puedo sostener que soy libre? No soy libre. No soy libre si sostengo eso, porque entonces es mi jefe el responsable de mi felicidad, es mi mujer, es mi marido, es mi situación económica, es mi trabajo. Luego esto es inauténtico. Vivimos autoengañados y necesitamos despertar a esta mentira global, porque genera mucho daño y sufrimiento al ser humano. ¿Qué es la verdad? La verdad es la realidad. Se impone antes o después, la realidad siempre se va a imponer. Eso hace que la mayor parte de las veces nuestras reacciones sean automáticas. De aquí vienen los estudios de Benjamin Liebert en los Estados Unidos que decían que el ser humano no era libre, porque cuando se habían hecho estudios en resonancia funcional magnética y se había pedido a la gente que eligieran entre una serie de posibilidades, se observó que el primer foco neuronal que se activaba era inconsciente. Lectura rápida de Benjamin Liebert, el ser humano no es libre. El ser humano claro que es libre. Lo que pasa es que el ser humano no vive libre vive esclavo y aunque decimos que el problema viene de fuera, el verdadero problema está dentro. Toda violencia fuera se genera una violencia dentro. El mundo interior se transforma en el mundo exterior. Pero como no vemos lo que pasa entre nosotros, es más fácil culpar al exterior. Vuelvo a decir, eso no tiene nada que ver con que esas personas no estén haciendo lo que tendrían que hacer. Tiene que ver con que yo puedo hacer mucho más de lo que hago para vivir la vida que quiero vivir. Eso es lo único que significa.